Good evening, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good teacher. evening. Good evening, teacher. How is everything in your life? Are you okay? Yes, Miguel. How do you feel? Bye, teacher. Okay, it's nice, you feel fine. Okay, only 1 minute and start. Okay, guys, let's begin. Okay, yesterday we started the topic was about vocabulary. Okay, we studied the industries and what you do and what your industries do. But today the topic is about W's question and what you do in your company. That is what we are going to study today. Okay, simple present information questions. Okay, this class is going to be easy. For me, it is easy, and I guess for you too. I hope so. Okay, now what is the objective? Okay, the objective is introduce personnel, providing information about their position. Okay, when you introduce personnel, it's the people who works in the company, and you are going to provide information about the position of the person. Okay, it's going to be about your position and other people's position in your company, and also here in the class. For example, if you are a mechanic, that is your position, right? You are a mechanic. And what do you do as a mechanic? That information we are going to share it today. Okay, the vocabulary. We have trainer. That is a noun. It's a person who trains people. Is also called a coach, instructor, facilitator, teacher. Okay, but now is the figure of the teacher disappears, guys. Now we are facilitators. No, because the student has to do more than the teacher. Okay, a staff. What is a staff? It's a noun, all the people employed by a particular company, that is empleado, right? Empleados. When you say the staff in my company, you are talking about employees. In charge of is a phrase, is in control of. When you are in charge of, it's because you are in control of something.
Oh, in your company, of course. For example, here in English Corporativo, I'm in charge of teaching English. So I am in control of teaching you, right, as students. Okay, conversation. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you too. Well, it doesn't say it too, right? But nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager in this, and this is Leo. Okay, so the first Mario is he the branch manager. Remember what is branch? Remember the word branch? Sucursal. Uh-huh. So he the manager of this, right? Branch manager. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Okay, now look at this question. What do you do? In other words, what do you do is asking you what you are in charge of. What's your activity in your job? You are a mechanic. What do? You fix cars. You are a teacher. What do? You teach students. You are a secretary. What do? You type letters. You use the computer. Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. As I see, when you answer the question, what do? You can say, I'm in charge of, because it's the activity in which you have some control. Great, huh, Mr. John? What does the girl over there do? Okay, when you say over there is ahí, right? The girl that is near, but is not in the conversation. She's Nisa. She's in charge of purchases. Purchases is buying something. Okay, like a shopping, right? Purchases, like a shopping, buying things. Okay, this is the conversation. We are going to practice this later. Okay, so look at the exercise. Conversation. How you can complete this question? Three questions. Number one. Okay, what do you have here? What? What can you say, what guys? Do Mario do? What do is, do is the auxiliary? What does? Yes. What does Mario do? What does Mario do? And in the question number two? What do you do? Uh-huh. What do you do? What do you do? In the number three? You?
But that means a you. Okay, it's the same question. It's the same. Nisa, do. Do, right? Because you are asking do. About what the person is in control of. Remember what that the person is in what charge of. Do. What does Mario do? What do you do? What does Nisa do? Okay. Question. What do you do? And you answer the question. What do you do? Okay, what are information questions? The information questions, they are used to request information that has not been previously mentioned. They always begin with a WH word. We have what, where, when, why, which, how, whose, whom, who. Okay, W is question words. What do they mean? We are going to discover that. Okay, here we have. The W is question words are according to the information we need. Okay, for example, if we have what, we have what, we need to know things, if they are abstract or concrete. Abstract is that you cannot see, it's in your mind. Okay, están en su pensamiento, right? Abstract. And concrete, you can see it. You can see, you can touch it. You can touch the thing. So it's about things. Who, when you need to know about people. Where, you need to know a place. A place can be a room, a building, country, city, okay. When you need to know about time. Whose, you need to know about possession. Okay, you need to know who, whose an object belongs to. It's about possession. Why? It's about a reason. Which is about a choice. Many of the times when you use which is similar to use what, but the difference is that in which you are asking a buyer, you have to choose something, sorry. You have to choose an option. If you say in Spanish, it's cual, but sometimes what is used as cual, but which is for a choice. Whom is about people, but as an object. If you want to ask people, but as an object, not as a subject. As an object, you use whom. How is when you want to know about manner, form. Okay, now I'm going to ask you, in any case, what do you think is the Spanish, okay, of this? Okay, when do you ask about what? Hello. What is yesterday? Como que comiste ayer? No. No, I am asking you the meaning of the W question word. What is what? ¿Qué?
¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Yes. Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Who's? No estoy segura, teacher. No sé. Is de, ¿de quién? Oh, ¿De okay, gracias. Quién? ¿Usted quiere saber de quién es algo? Usa who's. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Which? ¿De ¿Cuál? Quién? ¿Whom? ¿Quién es? ¿Quién es? Es a quién, a quiénes. ¿A quiénes? Ajá, a quiénes, como es un objeto, ¿verdad? Ajá, René, give me an example. I'm sorry to come late, but I got some problems with my computer, but okay. I'm here. Don't worry, René. Okay, thank you. And how? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo, right? ¿Cómo? ¿Cómo? Okay. So repeat, everybody. What? 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 The W is question. The W is you say what? 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 La boca what? La hace así como que va a dar un besito. What? 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 Who? Where? Where? When? When? Who's? Who's? Why? Why? Wish? Wish? Hmm. Hmm. How? 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 Okay, more explanation. Okay, now we are going to give the information question with be, the verb to be, and with the simple present. W question, okay. With be. Okay, with be, we have the structure, we have the W question word, plus to be, plus subject, plus complement. Example. Where are they from? What is your name, lady? Okay, now the information question with simple present. The structure is WS question word, who or does, subject, verb, and complement. Example, what does he do on vacation? When do you play football? Okay, look at the difference in the structure, the formula, how you use W's question with verb to be, and WS question with the rest of the verbs. Okay, you see, we in WS question, you use the WS question with the verb to be, you use the verb to be because you want to use the verb to be. And with other verbs like a do, play, swing, eat, complete, move, leave, etc., etc., you have to use the auxiliary do and does according to the subject. Okay, when do you use do? When do you use first the auxiliary person. Do? First person, second person. First person in singular, first person in plural. Second person in singular, second person in plural. Third person in plural. When do you use does?
with the third person. When we are talking about third person. Yeah, third person in singular. For example, in she and he. And what else? We have three. He, she. It. 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 Okay. Okay. Only with he, she, it, you use does. Por eso te digo, si tuviera un trabajo como teniente, que trabajaba desde la casa. Okay. How to use simple present information questions? Okay. Apart, we see. W is question word, plus do, plus subject, plus verb, plus complement. When do you play football? W is question word with does. W is question word with does, plus subject, plus verb, plus complement. What does he do on vacation? Okay, now we have the previous. We have this, right? What you are going to do is tell me a question, right? A question using do as an auxiliary. Only one, okay? Write down a question using do as an auxiliary. Do you have your question, Rene? Yes, I do. Tell me. Do you like dance? No. You remember that we are applying W question words. We are with the topic present information questions, Rene. You have to use an information question. Okay. Why do you study English? Very good. Why do you study English? Teacher, yes. When
When do you watch the movie? When do you watch the movie? Okay, you can use question not only with you can use I, we, they. Another? I got confused, but right now I'm jet. What tell do you me. Do in the morning? What do you do? What do you do in the morning? In the morning. Where do you work the weekend? Where do you work during the weekend? When? Where, sorry. Where do you say? Where? Where do you work? During the weekend? The weekend. Do you work on weekends? Okay, that's it. Now question with does, guys. Question with does. Think about one question using does. Use he or she. Me, teacher. Who say me? Rene. Rene, yes. Tell me, Rene. What does he do in the office? What does he do in the office? Okay. Another question. Teacher, ¿verdad que en vez de he or she podemos usar el nombre? Exactly, because it's okay, the third como, person. What does Marina go to school? Exactly. You can use, remember, it's the third person. It doesn't mean you use a personal pronoun. You can use the noun, the proper noun. Even you can use a common noun, like you say, my sister, my mother, the teacher, my co-worker. You can use a noun also. What does Maria, what do you say the name? Sorry. Marina. Marina, Marina. Go to school. What does Marina go to school? To school, okay. Okay, I am thinking about if it is correct here, use what? It's better to say when, Sandra, here. No, what? What do you say? When? Or yeah. Where? When? Remember the what is care, right? Okay. Que Maria. ¿Qué María va? No, ma'am. ¿Cuándo María va a la escuela? When? Right? It's better to say when. Yes. And when does she go to bed? When does she go to bed also? It's the time to practice your English, guys. It's your opportunity to practice your English. Tell me more.
Miguel, your question. Here. your daughter. Miguel, no sé si me está diciendo algo, pero creo que tiene el micrófono apagado. Okay. Okay, nobody else? Teacher, hey teacher, where do you eat lunch? Where is correct, but what is not correct is here we where are using does. Does. Sorry. So does in the subject. Miguel. Miguel, Miguel. Miguel, it's lunch. Eat hey, lunch. It's lunch. Where does Miguel eat lunch? Well, say, you, right? It's you, you yourself. Where does? Okay, that's enough, guys. We are going to stop here asking. Okay, now we are going to complete the. We are going to complete the slide number 12 and the slide, no, the slide number 11 and the slide number 12. Okay, in the slide number 11, you have here in parentheses the question, the answer. For example, you say, what do you need? What is the answer? The answer is using the words in parentheses. Okay, so you write the answer. Recuérdense como les enseñé ayer que me podían usar los slides, ¿verdad? Aquí mismo pueden escribir y bien bonito. Resaltando con rojo algunas cosas y así. Okay, okay, the slide number 12 is you complete the question only with do or does. Only the auxiliary. Okay? Clear? So, let's go to the breakout. You are for favorites. So. What do you need? A responder, vamos, ¿verdad? Sí. Melba, are you in the class? Yes. Okay.
So, I need a blue tie. Hello. Because it is gray. Okay, guys, only I in want this. Sorry, in the answer that you say, what does she want? And the answer is using new bags. Because it's in plural, you don't use a. Because a is only for plural, for singulars. But I'm sorry, teacher, the verb is gonna be using the letter S, right? Yes, because we're yes, talking about because the third person, right? Exactly, exactly. Okay. I want the color black.
But as, sí, por sí, porque aquí lo va sí. Con, aquí va con. She want, what does she want? Vaya con el das. Big one. What does she want? No. Dos. Bolsas nueve. She want. She want new bags. El do y el das no lo vamos a ocupar. Solo, no, otra crisis de existencia. Ay, no sé. Lo que estoy viendo es que porque es acá las amarillas son con das. ¿Cómo usar entonces, el what does she want? Pero nosotros no las hemos usado. Creo que solo es en la... En la que está a la derecha. Creo que solo es ajá, en la hora de hacer la question. The question. No, ¿cómo pongo? What does she want? No, no sé. Ahí, teacher, yo creo que, esa sería al revés. Sería, no. She does what new one. Quiero ver. Es que creo que es que se intercambia. She does one new bats. Okay, guys. In the question in which you say, why do they want the suit? And the answer is using because it's new. Remember what I said about the transitive verbs. Recuerden lo que les expliqué la vez pasada acerca de los transitive verbs. Los transitive verbs son los que necesitan de un objeto para tener sentido. Entonces aquí want es uno de esos verbos. Necesita de su objeto. ¿Cuál es el objeto? Want new bag. No, en la que dice why do they want the suit. Oh. Y por ahí andaría también. They want that suit because... Ajá, they want the suit. Así como había dicho, Gaby. Ahí necesita su objeto para tener sentido. Ahí no tiene sentido si no le ponen the suit. Okay. Ellos quieren porque, pero ¿quieren qué? Entonces esta clase de verbos necesitan su objeto. Entonces sería the suit, ¿verdad? Y en esto de lo de las preguntas estas, lo que consultaban acá si era necesario, o sea, si a la hora del answer había que utilizar el das, o sea, colocarlo, o solo el vaya, veamos ahí el ejemplo en la slide. Ay, yo lo estoy moviendo aquí como que yo voy la que voy a presentar. La estructura en la slide 8, póngala. Siempre que tengamos dudas, podemos ver los ejemplos. ¿Ve ahí? Pero ese es el structure for, para las preguntas. Ajá, sí, es verdad. A lo que queremos no, es no tiene respuesta, va. Vaya. Las respuestas, no tengo dónde escribirles aquí porque no soy yo quien estoy manejando esto, pero se lo voy a decir. Las respuestas no se ocupan auxiliar. Cuando nosotros estamos manejando el presente simple, solamente usamos auxiliares para oraciones negativas y preguntas. Las oraciones afirmativas no usamos auxiliares en el presente simple, o sea, no usamos el auxiliar do or does en las oraciones afirmativas. Entonces, en la respuesta, digamos, de esta de what does she want, la respuesta solo quedaría she wants new bags. She wants new bags. Mm-hmm. Okay. She wants new bags. Vaya, en esa, como acuérdense que si estamos poquitos, tenemos tiempo más para practicar. Cuando salgamos de esta sala, uno de ustedes va a hacer las preguntas y los demás van a contestar, ¿ok? Ok.
ya van hasta las preguntas, ya van hasta las respuestas, son los que las lean. Y este, la anterior, la vean ahí, la slide número 12, mejor dicho, que es la que todavía no han hecho. Ay, sí, bueno, ahí se ve. Y aquí solamente las van a leer porque de contestarlas no, no hay tiempo. Y este, sí, sí se pueden contestar, ¿va? Pero inventada la respuesta porque son preguntas bien así generales. Entonces solo las van a leer. Las que sí van a hacer la pregunta y contestar es de la slide número 11. Teacher, okay. Y aquí el check, las primeras están bien. Sí, sí, sí. No, si hubiera algún error ya se los hubiera dicho. Thank you, vaya, teacher. Así como la que les dije, va, solo es. Ok, see you. Thank you, teacher. Ah, pues aquí es chico. Okay, guys, I need to see the slide number 11. What often do you clean? I want to check the answers. Let me see. Yes. In the number, in the question, we just say what size does she need? It's not necessary to use size. Only he needs extra large. Okay. In this slide, you are. Okay, uno de ustedes va a hacer las preguntas y los otros las van a ir contestando. Y la de la slide número 12, pónganla, quiero ver si está bien. Your son, that's your teacher, that's Francisco. Okay, excellent. Y esta solo la van a leer. Okay, todos la van a leer. Todos. En la anterior, uno va a hacer las preguntas, los otros contestan, pero en esta todas la van a leer, la número 12. Okay, como tenemos un poquito de tiempo porque son pocos, ¿verdad? Más tiempo de participar. Okay, así que practiquen ahí, asignen. Acuérdense de que las preguntas asignen quién va a hacer las preguntas y los demás van a contestar. Y esta todos. Okay. Okay. Ella le gusta la corbata. Ella le gusta porque es. Solamente vengo aquí porque solo son dos grupos. Fíjense que porque hay varios que están, hay algunos que están de oyente. Entonces, la slide número 12, todas la van a leer. Oigan, las preguntas, todas las van a leer. Okay. Vaya, entonces ellos ya terminaron, oigan, así que solo nosotros faltamos. Apúrenle un poquito, sí. Ok, aquí es. Ahí.
Solo espero que no guarde ahí. No, pues hay que guardarlo para hacer la otra. Que dijo la... Pero hay que ver cuántas diríamos cada uno. Sí, mejor lo más seguro que le tomemos un screenshot. What size does he need? He needs extra large. Which shoes does she like? She likes the black ones. Mire, esta todos la vamos a decir. Si quieres decirlas todas, René, y después voy yo. Okay. Bueno, la voy a volver a asignar. En la número uno estaba, ¿verdad? Bueno, con Carlos. Hello, Melba. Nada, teacher, siempre cuando se me va a mandar allá me saca. Y tiene doble perfil, ¿verdad? Sí, porque este... como no. Allá la voy a volver a asignar en su doble perfil. Teacher. Yes, Lovely. Me sacó y por eso estamos aquí de regreso. No, yo ya estoy aquí. Yo me... No, ya, sí, ya, aquí, ya. Ya estamos ahí. Es lo esperado o indicaciones de la teacher. Pues fíjense de que he estado bastante regular la situación. No sé yo si los demás es que no se van a incorporar o qué, porque varios se salieron por el sistema. Vamos a ver. ¿Quiénes regresan al final? En Breakout Rooms creo que ya no hay nadie. Sí, se me quedó Decíamos alguien. Lo que estamos, teacher. Vaya, se me quedó alguien, pero no sé quién fue. Es que algunas veces eso sucede, que cuando van al breakout por cuestiones del sistema o por cualquier otra cosa, a veces no regresan todos.
Bueno, entonces en el grupo número uno estaba Carlos y René. Y ahí no sé quién más era, porque aquí no me aparecen ya. En uno estábamos Melba, Carlos, René y yo. Ok. Melba, where is Melba? No, Melba is not in the class. Teacher, es que fíjese que el sistema, por lo menos las dos clases anteriores, cuando ya terminamos y yo le doy como abandonar el grupo antes de que se acabe el tiempo, quedó como en negro toda la pantalla y ya no me puedo conectar, me toca salirme y volver a entrar. Por eso hoy yo tuve que esperar que me sacaran automático del otro salón. O sea, eso es cuando usted se sale. Sí, cuando ya decimos terminamos, que queremos volver al salón principal, ahí es donde yo quedo como en perdida y me toca salirme y volver a entrar desde un inicio. Por eso hoy yo esperé hasta que se me cerrara y no tuve ese problema. Sí, fíjese de que eso de Zoom a veces es algo caprichoso, depende del sistema de su computadora y de su internet, tiene que ver mucho. Y cada... hay esas variantes, como ahí depende también de su computadora o dispositivo, el tipo de dispositivo del sistema con el que se conecta. Así responde Zoom o también el internet. Entonces, si así le funciona, trate de hacerlo así. Si no, pues ahí hay que acostumbrarse si es que así le sale siempre. La cosa es que no se deje de conectar. Bueno. Vamos a la práctica, pero antes de ir a la práctica, yo sé que ustedes, fíjense de que los que están aquí son los que casi siempre nos fallan, pero les voy a decir algo que yo no les había dicho antes. Bueno, sí les dije, yo me acuerdo de la primera clase, que les di las indicaciones normas, ¿verdad? Y yo les expliqué que ustedes podían asistir de oyentes solo en caso de emergencia. Si usted ya asiste dos veces, algo así, por semana de oyente, o tres veces sería ya demasiado, ¿verdad? Entonces, se tiene que reportar al alumno. Se tiene que avisar a los de inglés corporativo que el estudiante siempre se reconecta como oyente, porque el proyecto no es para oyentes, es para participantes activos. Ok, entonces no se puede conectarse como oyente, al menos que exista una emergencia. Y ustedes saben que las emergencias no es todas las semanas, mucho menos dos o tres veces a la semana, ¿verdad? Eso, quizás una vez a los 15 días, quizás, porque existen las emergencias. Eso nadie lo niega, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir que... la figura de oyente como para conectarse siempre a las clases, esa no existe. ¿Ok? No existe. Sí tienen la salvedad, como les digo, en casos de extrema emergencia. De lo contrario, siempre tienen que conectarse como activos. Ok. Dicho esto, que es algo que no me gusta decir, pero cuando está pasando lo tengo que decir porque sí tengo que informarlos, guys. Sí tengo que informar cuando un estudiante solo se conecta como oyente. Oiga. Ok. Dicho esto, pasamos a la práctica. Sorry for the Spanish. Ya había dicho que iba a tratar lo más de no hablar español. Ok. So, let me see. Bueno. Ustedes sabrán quiénes son porque aquí en el grupo ya no me aparecen. Ya no me aparecen quién era. The group number one. Ok, solo me aparece Carlos y René. Ok, go ahead, guys. Ok. Okay, buddies, we're going to start it. Okay, what do you need? I need a monster. Dale. What do you need? I need a blue tie.
Why do they want that sweet? They want that sweet because it's new in the market. What color do you want? I want the color black. Pregunta, René. Which sweet? How to pronounce this word, teacher? Sweet. Which? Which one? Which sweater? Ah, sweater. Which sweater do you want? I want the green one. What does she want? She wants new bat. Why does she like this style? She likes this style because it's great. What size does he need? He needs extra large. Which shoes does she like? She likes the black ones. When do they go to the mall? What time does she make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? How often does Francisco do the laundry? When do they go to the mall? What time does she make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? How often does Francisco do the laundry? When do they go to the mall? What time does she make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? How often does Francisco do the laundry? Finish, teacher. Okay, only in the WS question word is how often. You don't pronounce the T, only the F, often. Okay, go to group number two. Gabriela, Jacqueline, Miguel, and Sandra. Le débil, no sé. Ahí llegó la teacher. Oye, ahí sí. El micrófono, teacher. Sorry. My inter. Okay, so I am with data. Okay, sorry. No sé si siguieron en la práctica en lo que yo no estuve. No, la estábamos esperando. Ah, okay. So, begin. No, ellos sí terminaron, teacher. Sí, el grupo uno terminó. El grupo finish. Uno terminó, finish. No, sí, los oí. So, a comenzar el grupo dos y vamos, okay. No, aquí voy yo. Okay, do it. Okay. Como un minuto. No lo guardó los cambios. Disappear.
pero yo mandé la captura de pantalla en el grupo. ¿Alguien la puede compartir? Yo la tengo aquí en el grupo. La comparto del grupo. Sí. Ok. ¿Qué será? Pero yo no la tengo, fíjense. Aquí la tengo yo. Es otro grupo. Es otro. Ah, ¿verdad que tienen otro grupo? El del grupo. Ya la descubrí. Ya lo descubrí. Ahí no está. No la tengo yo aquí. Vaya, a ver. Yo pensé que la había enviado en el grupo de WhatsApp. No la tengo. No sé dónde la enviaste. Vaya, yo no sé cómo se comparte, pero dice que voy a ver si lo puedo hacer. ¿Y por qué no? Sorry. No puedo compartir. No sorry, only taqua. No sorry. No se puede compartir. No lo puedo compartir, entonces la voy a subir al chat. Ahorita ya se aleje de Vale, pero igual ya me abrió y ya lo mandé por cualquier cosa. Hoy sí. Solo que está pequeñito. Híjole, eso sí no sé cómo. No sé cómo. Quiere les ayudo. Yo tengo. Pero, creo que hay que descargar la imagen. La guardo y ya compartir y le voy a compartir. Oh my God. El que la esté compartiendo, que le haga zoom con el teléfono o con lo que sea. Así, lo ven grande. No. Es que está desde el cel, es el problema. Ajá, por eso. Lo voy a intentar compartir y le voy a ayudar. Bye. Bye. Esa es la que encontré ahí. Sí, esa es. Gracias. Miguel, usted iba primero. Empiece, Miguel, usted iba. Uy, sorry, estaba hablando en blanco. Tenía el micrófono apagado. Vaya, nosotros la dinámica es. ¿Me escuchan? ¿Teacher? Sí, sí. Yes. La dinámica de nosotros es una de estas blanquitas con una amarilla. Y ahí vamos. Los cuatro. ¿Estamos listos, verdad? ¿Ready? Yes. Bye. What do you need? I need a blow tie. What does she want? She wants new bag. Why do you they want that shoe? They want that shoe because it's new. Why does she like this tie? She likes this tie because it's gray. What color do you want? I want color black. What size does he need? I need size extra large. Which sweater do you want? I want the green one. Which shoes does she like? She likes shoes the black ones. Okay, and the last one is she likes the black ones. Only the black one. And okay, in the next. La otra sí no estaba ahí. No estaba completa, pero creo que dijimos que entendíamos la idea. Sí. Ok, so, thank you very much. Hola, Miguel. When do they go to the mall? What time does she make dinner? Thank
Boy, how often do your son play football? What time does your son come home? Okay. Yo creo que la teacher dijo que todos íbamos a leer todas las preguntas. In the number 4 is no do, right? Because it's subject is your son. In the number 4 you said do, but it's no do because the subject is your son. I'm gonna start. When do they go to the mall? What time does make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does go to bed? When does your teacher check your homework? How often does Francisco do the laundry? Next, continuaré yo. When do they go to the mall? What time does she make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? How often does Francisco do their laundry? Next. When do they go to the mall? What time does she make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? How often does Francisco do the laundry? Okay, thank you. Stop the sharing, please. Okay, guys, continue with the class. Okay, here I'm going to explain you how to use. We have been practicing the WH question words using what, when, where, but who, the question with who are special. Question with who are special. We have two forms of asking question using who. Okay, look at this. Say, my father visits my uncle. Okay, this sentence is active voice. If you remember, the active voice, you have a subject and you have an object. The subject does the action. Who visits my uncle? Who visits my uncle? My father. Who visits my uncle? The answer is my father, right? Who visits? If you notice in this part, I don't use the auxiliary. Who visits my uncle? And the answer is my father. So when you ask about the subject, or in other words, the doer. Let me ask you, ¿todos están claros que cuando yo digo doer?
Cuando yo digo doer, ¿todos están claros a qué me refiero? Doing. Cuando yo digo doer, the doer, no, la persona que realiza. La persona que realiza la acción, doer. Ok, ese término tienen que tenerlo fresco porque se va a usar seguido y en la plataforma les preguntan algo así. Allí les usan ese término. Ok, y ustedes tienen que estar entendido que cuando le dicen doer, le están hablando de la persona que hace la acción. En otras palabras, the subject. Pero el subject de la oración activa, ¿verdad? Ok, that is the do it. The doer. Ok. Listen again. You say, who visits my uncle? The answer is my father. So, when you ask about the doer, you don't use the auxiliary. You say, who visits? Who eats? Who studies? Who swims? And the verb is in the third person. Okay? Third person singular form. Visits, eats, studies, completes, types, fixes, watches, third person singular form of the verb, right? I'm going to repeat this. Okay. If you ask, for example, the question, who visits my uncle? The answer is my father. When you ask about the doer, don't use the auxiliary. Now, listen. The second question. Who does my father visit? Who does my father visit? What is the answer? Who does my father visit? Yeah. Rene? Rene, because nobody wants to answer. Hi, Rene? Teacher. Uncle visits. Hi. What is the answer of this question? Who does my father visit? Let me see. My father visits the uncle. Yeah, my father visits the uncle. Oh, visits my uncle. Simple like that. What is the answer? You can say, who does my father visit? My uncle. Do you see the difference? In the question number one, the answer is the subject, the doer. In the question number two, the answer is the object. Okay, I want to repeat the question number one. Question number one, who visits my father? No, sorry, who visits my uncle? Who visits my uncle? Who visits my uncle? The answer is? The answer is? No, tell me the answer. Who visits my uncle? Who visits my uncle? My father. My father visits my father. Okay, now the second one. Who does my father visit? My uncle. Okay, so look. My father is the subject and my uncle is the object, right? Mm-hmm. Question number one, who visits your uncle in La Unión? Who visits your uncle in La Unión? My father does. My father is the subject, is the doer of the action. Okay, question number two. Who does your father visit in La Unión?
My father visits my uncle. My uncle is the object. So, in conclusion, when you ask about the subject, in other words, the doer, you use who and then the verb in the third person. You don't use auxiliary. When you ask about the object, you use auxiliary. Remember that when you use auxiliary, the verb is always, always, always the base form. Okay? Teacher. Yes? The auxiliary is do or does. Do or does? Do or does. In this case, it's does. Okay. Okay. Don't use do or does with who if the question is about the subject. If the question is about the subject, don't use the auxiliary, do or does. Always use the third person singular form to ask question with who about the subject. Look, visit, third person singular form. For example, if you say, who does live here? It's incorrect. Who do? La correcta, teacher. Who do? No, ustedes díganmela. Ustedes díganmela. You tell me. You tell me. You are the student. Who is? Who lives here? Exactly. Who lives here? Who lives here? That is the correct one. Okay, and who lives here is incorrect. What is the correct? Again, who lives? Because you use the third person. Who lives? Yeah. Who lives? So the correct is who lives here? That is the correct. Because the answer is the subject. Okay, now we are going to do this exercise very quickly, guys. Complete with do or does. Number one, who takes out the garbage in your house? My father do or my father does? My father does. Do. Father does. Ah, sí, das. Ah, ok. Tercera persona. Yes. A preguntarle iba Miguel porque había respondido con sí. Du. Sí, es que ay, eso lo estoy repasando y quiero que me grabe bien. Sí, teacher, thank you. Con la tercera persona siempre va a usar das, ¿verdad? She, he, it. O un sustantivo o nombre propio, pero que siempre es tercera persona. Ok, Miguel. Thank you. Okay. Okay, everybody, help me. Help me with this. Okay, who takes out the garbage in your house? My father does. Who makes dinner? My mother does. My mother does. Who washes the dishes in your family? I do. Who does the laundry in your house? My sister does. Are you sure? My sister laundries in your house. Is my sister third person? My sister, do. Okay. Who watches TV after dinner? My grandfather does. Does.
Who takes a shower in the morning? Everybody do. What do you say? You do or does? Everybody does. Everybody does. Ok, para quienes se quedaron ahí dudando, ¿verdad? ¿Y por qué es que voy a poner does en everybody? Vaya, todas esas palabras que son anybody, everybody, somebody, todas esas que llevan esas palabras así, le vamos a poner does. Ese es como un tipo pronombre, porque everybody son personas, va. Bueno. Entonces, siempre toman un verbo en tercera persona. Aquí estamos usando el auxiliar does. Pero si después de esto yo dijera una oración, por ejemplo, everybody swims in the pool. Entonces tengo que usar el verbo en tercera persona. Este tipo de pronombre siempre toma una tercera persona. ¿Ok? Es como una tercera persona. Siempre toma un verbo en tercera persona. ¿Ok? Teacher. Yes. Solo quedé un poquito con la duda entre las preguntas 1, 2 y la 4. Pero creo que es porque allá estoy preguntando directamente who made dinners. Entonces la respuesta es my mother does. Ahí sí es tercera persona. Y en la 4 es porque estoy preguntando que quién está lavando este... En mi casa, hablo de mi casa, por eso es la diferencia, que respondo no, my sister do. No es por la respuesta, porque my la respuesta sister. Es my sisters. Mi hermana. Ajá. No, plural. Hermanas, es plural. Oh, ok. Es un sustantivo plural, tercera persona del singular, hasta la misma palabra lo dice singular. Ok. Porque estamos diciendo que solo en la tercera persona del singular, voy a usar das. Ah, ok. Ok. Sí, gracias. So, everybody, I hope that you understand this and you did it. Ok, only the one joke. Teacher. Teacher, why are you leader? Why are you like? Leader. Teacher, why are you late? What's name? Who's not? Why are you late, teacher? No, de teacher le pregunta al estudiante, why are you late? Digamos que esto es entre yo y Oscar. Vaya, vamos a hacer como que soy yo y Oscar. Le voy a preguntar. Oscar, why are you late? I was a man who lost $100 bill. That's nice. Were you helping him look for it? No, I was standing on it. Uh-huh. Do you understand the joke? The bad. Bad student. Yeah, it's a bad student. It's a thief, right? O sea, mientras el hombre estuvo a buscar el dinero, él estaba parado sobre el billete, ¿verdad? Pero ¿con qué intención? ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo hacía a propósito o no lo hacía a propósito? Sí, para llevárselo, Ok, por eso llegó tarde, porque todo el tiempo que el pobre hombre anduvo buscando el billete, él estuvo parado. Y cuando el hombre se fue, ahí lo agarró. Very bad student.
Okay. We finish the this presentation. Okay, let's go to the manual, guys. Okay, the manual, we are going to practice the conversation. We have in this conversation three people. We have Miss Tate, Mr. John, and Mario. And Leo. Leo, sorry, Leo. But Nisa is not in the conversation. We have four people, no three. No, let me see. No, three people, yeah, four. Now we are going to practice and then you practice in the breakout room. Okay. Everybody repeat. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Are you Mr. John? Are you Mr. John? Yes, I am. Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm Miss Tate. I'm the trainer. I'm the trainer. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you. Miss Tate. Miss Tate. Let me introduce the staff. Let me introduce the staff. This is Mario. This is Mario. He's the branch manager, and this is Leo. He's the branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. I am in charge of the kitchen staff. Great. Mr. John. What does the girl over there do? Girl. She's Nisa. She's in charge of purchases. She's in charge of purchases. Okay, now you practice this conversation in the breakout room for people. Ready. And you are going to change the names. The position here, when they say the branch manager, no, don't say branch manager. Change the position. When you say I'm in charge of the kitchen staff, change that. And also change what Nisa does. Nisa, she's in charge of purchases. Change what she's in charge of. Okay? Remember that you can use the PowerPoint presentation to change this and do it, practice using this. Okay, see you. Wait a minute. Two groups.
Uno de ustedes no va a hablar porque aquí son cinco, oigan. Yo voy a ser el primero. Somos seis, teacher. Sí, pero alguien está de oyente, no va a participar. Yo voy nombre Juan. Yo creo que Oscar no yo va a participar. Yo pido no hablar. Hey. Pero según yo veo como que es Oscar, que quizás es el que no va a hablar, porque yo lo veo a mí me parece Joana oyente. Ajá, Joana y Oscar no van a participar. Ah, pues solo vamos va a participar cuatro. Leslie, Jacqueline, Miguel y Gabriela. Okay. Estamos bien. Es que siempre los pongo en grupos diferentes, pero es que sí tenía que haber creado tres grupos, no dos. Bueno, ahí que queden. Comienzo yo. Hello. En este grupo me han quedado dos que son oyentes, oigan. Ellos no van a participar, solo cuatro. Ok. Ay, teacher, yo ya estaba ya planificando en el otro grupo y me cambió, me dejó hablando sola. lo único teacher, que no veo, ¿y aquí quién va a compartir? Teacher, eso yo estamos creo... inventando. Ese es el detalle. Y así desahogo aquel grupo, ya están entusiasmados. No lo puedo deshacer, mire Sandra. Así que bueno, ahorita. Como ahí está en el PowerPoint, en el manual, entonces solamente digan lo que van a cambiar y ya. Ajá, es que eso les decía yo, de que agarráramos como el papel de quién íbamos a hacer, por lo menos yo lo tengo aquí en físico, entonces yo puedo cambiar acá en lo mío. Ajá, sí, cada quien cambia lo suyo y lo practican. Sí, a veces se les pone que lo compartan para más rapidez y más efectividad, pero sí lo pueden hacer sin compartir. Ok, sin que escriban ahí, ¿verdad? Pueden hacerlo así. Hey, begin the two, es el anterior, va. Dice que yo quiero compartir, pero ya no sé dónde me metí. Se metió en un video del módulo anterior. Ay, 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 ay. Y hoy no me puedo salir. Tiene que dejar de compartir. Deje de compartir. Y es que tenía que irme a WhatsApp. Ayúdenle a ella, por favor, ahí, los del grupo. Es que nadie tiene fecha. This is Leo, this is Leslie. Aquí Gaby. Ajá. This is Gaby. Y entonces, al final de ya, esa, donde aquí dice... ya es Chi. Ajá. ¿Verdad? Sí. She's, ajá. She's brunch. ¿Y la por ahí tendríamos que cambiar el the brunch. She's the brand manager. It is, aquí es Leslie. ¿Verdad? Sí. Les. Pero hay que cambiar los puestos también. Les, sí. Ajá. Cuando terminen los nombres. Por ejemplo, donde dice. Sí, porque donde dice ahí branch manager tendría que cambiar.
aquí. And the trainer, branch manager, manager, charge of the kitchen staff. ¿Aquí qué le pongo? Pero vayamos en orden primero para no hacernos bolitas. Sí, de arriba. Ajá, o sea, ah, ahorita la conversation. Good morning. En la tercera línea. Are you Mrs. Jackie? Yes, I am. Hi, Mrs. Jackie. Mrs. No, ahí es Luis Miguel. Mr. Miguel. Mr. Miguel. Mr. Solo la R. Mr. Miguel. Mike le voy a poner. Mike. Mike. Cambiarle a... ¿Qué es lo que usted hace? A electrician. 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 Y aquí, nice to meet you. Aquí va John. Hello, nice to meet you. Mister. Aquí le vamos a cambiar a quién. A Miguel. Mike. Ah, Mike. La R de la del Mister. Sorry. Hey, stop. Las personas. This is Gaby. Gaby le hemos cambiado a. Vaya, sí. Es que esto le gusta. Ella, ¿qué hace, Gaby? Okay. I mean stay and the collect. No, mistake no, Miss Stay lo va a sustituir por Miss Martínez. Ajá. Miss Martínez. Ajá, Miss Martínez. Miss Martínez. Uh-huh. I am the, ¿cómo se dice esa palabra? The... Colector. Colector, dice, acumulador, store, persona quality is the special type, profession. Bueno, colector, ajá, solo colector, usémoslo a ver si, pero es que ese colector es como una persona que colecciona cosas. Colecciono todo el dinero. Sí, es cierto. Tengo colección de monedas también. Entonces sería a Emis Martínez, a Jan Collet. Mejor porque no le pongo, porque no decimos customer support como atención al cliente. Ah, bien, customer. Ajá, ajá. Customer supports. Customer service. ¿Cómo? Servicio al cliente. Como servicio al cliente. Aquí yo le estoy poniendo como, ajá, como atención al cliente. Cualquiera de esas puede ser. Ajá, vaya. Vale, vaya. Ah, pues continuemos, Melba. Me estaba diciendo, I am Mrs. Melba. I am the Miss Martínez. Ah, Miss Martínez es la cosa. I am the customer service, me iba a decir. Customer service. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mrs. Martínez. Let introduce the staff. This is René. René, he is the... René, tú dijiste que eras customer Mario. Service. Mario, no, pero lo tuyo es customer service, ¿verdad?
Yes. Okay. Customer service. Y Leo. ¿Quién sería Leo? ¿Quién es la otra persona que está aquí? Es Carlos. Está Carlos aquí. Carlos is missing. Okay. Bueno, entonces hasta lleguemos lo íbamos a improvisar con Leo. Vaya. Ah, pues estaba yo en la parte de Mr. Young. Hello, it's nice to meet you, Mrs. Martinez. Let me introduce the staff. This is René. He is the customer service. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Hoy va usted, Melba. Así lo todo. Hello, morning, how are you? No, usted va de nice meeting you. Ah, René. Welcome, night to me. Nice June. Meeting you. Desde abajo. René. René. Ahí cambié el nombre, René. Digo, yo va. No sé. Sería supervisor. Bueno, no sé. Supervisor. Oh, aquí le ponemos Cheese Shangen Host Supervisor. Comencemos a practicar ahorita. Vaya, dele Miguel. Oye, hello, sí. Good morning. Are you Mrs. Jackie? Yes, Miss, I am. Miss, ¿qué más es? Miss, sorry, Miss. I am Mr. Mike. I am the electrician. Hello. Only one observation, guys. When you use stylus, you have to use the last name. For example, Mike, you have to use Mr. Rodriguez. Oh, thank you, Rodriguez. Uh-huh. Rodriguez. And Miss Jackie, Jackie is the name, right? So you have to use Miss Rodriguez. Castellón. Miss Castellón. Aquí Miss Rodriguez Castellón. También, ¿verdad? Sí. Yeah. Rodriguez. And the first one is Miss Rodriguez. Ah, oh, no, Miss Castellón. Ya la estoy casando. ¿A dónde está Miss Castellón? Miss Castellón. Desde ya aquí va Castellón. Miss Castellón. Yes. And Miss, the last one, Miss Jackie. Miss Castellón, Jackie, ¿dónde está otra vez Jackie? En el último, con el penúltimo. Ah, sí. Miss Castellón. Ajá, Miss Castellón. Only that, continue. Castellón, va. Ready? Yes. Hello, good morning. Are you Miss Castellón? Le toca a usted. She's Nisa. She Charles Pushers. Que es compradora. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Ahí. Hoy hagámosla toda de corrido a ver si nos sale. Usted empieza, Melba. Hello, good morning. Are you Mr. Galvez? Yes, I am. I'm Miss
Martinez, I am the customer for nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mrs. Martinez. May I introduce the staff? This is René. He is the customer service. And this is Carlos. Welcome, nice to meet you. Hey, Melba. Hi, meet you, Melba. Nice to meet you, René. Nice to meet you, Leo. Carlos. Carlos. Ajá. Una pregunta. What do you do? Pregunta. What do you do? Nice to meet you. I am in charge of perform aircraft maintenance. Melba. Mr. Galvez, what does over there? Sorry, but one observation is no Mr. Galvez because Sandra is Mrs. Galvez. Yes. Continue. Okay. Eso me estaba preguntando. She's Nisa. She and share us pushers. Purchases. Okay, the word is in plural, so it's sis. Purchases. Okay. La voy a dar por terminada porque quiero que hagamos un ejercicio que está ahí el otro. Okay? So you can leave. I want to finish this. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Rodriguez. Let me introduce the staff. This is Gabby, she's teacher, and this is Leslie. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Gabby. Nice to meet you, Leslie. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge mechanical workshop. Great. Mrs. Castellón, what does the girls over there do? She's Joanna. She's in charge of call center. Excellent. Okay. Guys, only one observation. Gabby is mechanical. Mechanical workshop. We finish this conversation, right? We finish. Okay. That's it. That's over. Okay, I want to close the breakout. Sí. Ahí estaban las dos. Sandro también estaba. Carlitos, ¿qué le pasó? Aquí está. Dicho que nos salimos para que veníamos para donde usted. No, a Carlitos que no, cuando le estábamos preguntando, no estaba en el breakout. Sí estaba, teacher. Bueno, lo que pasa es que andaba manejando, yo les había puesto, pero sí estaba en todo, trataba de conversar con los muchachos. Sí estaba ahí, contestaba cuando le decimos Leo. Ajá. Ok. Teacher, yes. Question. La asistencia. Yes. Is the attendance is Ana Leslie present, right? Ana Leslie? Present. Carlos? Present, teacher. Gabriela? Present, teacher. Jacqueline Ariana Castellón? Okay,
Present teacher. Joana. No está. Juan José, I don't know if you know, he's not here. Lisette is absent. Lourdes is absent. And Marina Leticia is absent. So, Melba? Present teacher. Miguel Ángel? Present teacher. Mirna Lisette? Oscar? René? Present teacher. And Sandra? Okay, yes, finish the class, but only Melba. You stay, Melba. Melba se queda. Yes. Mañana me toca a mí. Class may have a nice day. Yeah. Tomorrow, teacher. Yeah, mañana tomorrow. Hasta las 15. I see you tomorrow, yes. Guys. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow, teacher. Night. See you tomorrow. See you tomorrow. Oh. See you tomorrow. Oh, good night. Good night. Good night. Me porté malo ahí, teacher. No, es que lo que pasa es que los que les tocan no estaban. Ah. Le tocaba a Jacqueline Aguilar. No, ella estuvo ayer. No. Le tocaba a Joana, pero ella estaba de oyente. Y de ahí Juan también estaba de oyente. De ahí Lisette, Lourdes no estaban. Marcos nunca, él nunca vino. Marina tampoco no vino. Así que a usted le tocaba. Ok, Melba, este de uno a uno es para la oportunidad suya de que yo personalmente le explique algún punto que usted no haya entendido. Yes. Entonces, ¿tiene algo listo como para preguntarme? Sí, teacher, en lo de los verbos, esa parte sí no la entiendo mucho. De lo... del sujeto y de pasivo... O sea, la voz pasiva es la que no entendió. Vaya, solo le voy a explicar la voz pasiva, no le voy a explicar lo que es cambiar de activa a pasiva. Permítame, voy a poner mi pizarra personal, que es el de documentos. O a veces pongo el de Word, pero el de Word sí tengo que tenerlo listo para poderlo usar en clases. El de documentos el que uso yo. Permítame. Aquí está. Bye. La voz pasiva, le decimos voz pasiva porque es la oración en la cual el sujeto no es el que hace la acción. Por eso se llama voz pasiva. Ahí digamos, tenemos un ejemplo bien clásico que la obra La Gioconda. ¿Usted conoce la obra La Gioconda? No. ¿Mona Lisa? Mona Lisa, ¿sí? Vaya, Mona Lisa. Es una obra de pintura, ¿verdad? Esa, la Mona Lisa, was painted, fue pintada, ¿verdad? By Leonardo da Vinci. Sí. Da Vinci, ¿verdad? Vaya, esa es una voz pasiva porque el sujeto, que es la Mona Lisa, no es quien hace la acción, sino que es la que la recibe. Por eso esta oración está en voz pasiva. Vaya, la estructura de esta es que usted va a ocupar este Mona Lisa, sería el sujeto, ¿verdad? El was es el auxiliar verbo to be. Y painted es el verbo que se va a usar en la forma past participle, que es ahí donde usted dice que está confundida. Vaya, tenemos varios verbos. Nosotros, ahí les he enviado yo en el grupo un listado de verbos regulares y un listado de verbos irregulares. Entonces, digamos, tenemos
Le voy a dar un ejemplo, unos cuantos ejemplos de verbos regulares. Y past parcel. Past parcel. Vaya, esas tres formas son las que existen de inglés. Uh-huh. Sí. Son las tres formas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos un verbo regular que solamente vamos a saber que es regular porque en su pasado tiene ed. Por ejemplo, uh-huh. El verbo live es un verbo regular. El verbo vivir, ¿verdad? Live. En su pasado, usted le agrega la D, ¿verdad? Porque ya tiene la E. Y dice live. Vaya, a todos estos verbos que son regulares, su forma past participle también va a ser la misma forma. Uh-huh. Por ejemplo, si usted dice Mona Lisa was painted, la Mona Lisa fue pintada. Uh-huh. Pintada. Entonces tiene esa terminación ado, ido. Entonces uh-huh. Decir ha vivido, vivido, ¿verdad? Vivir, vivió, vivido. Uh-huh. Vaya, digamos, tiene usted el verbo come. No, sorry, no, este no es. El verbo move, lo mismo, ¿verdad? Solamente le va a meter la D porque ya tiene el... Y la forma past participle es la misma. Uh-huh. Y en el verbo study, forma pasada es study, cambiándole la I griega por la latina, ¿verdad? Uh-huh. En su forma pasada. Y en su forma past participle va a ser exactamente la misma que es su forma pasada. Uh-huh. Pero estos son regular verbs. Uh-huh. Pues estos son regular verbs. Ahora veamos unos irregulars. Dentro de los irregulars tenemos una infinidad de gama, de unos que cambian, otros que no cambian. Pero la cosa es que los irregulars no en su forma pasada y pasada participia, no llevan ed. Uh-huh. Digamos, tiene present, past participle. Past participle. Vaya, entonces aquí, en esta, ¿verdad? Me gusta explicar aquí porque yo siento que los estudiantes entienden más. Sí. Vaya, el presente, por ejemplo, el verbo write. Escribir, ¿verdad? Su forma pasada es wrote. Y su forma pasada participe es written. Entonces, uh-huh. acuérdense que en la forma pasiva va a ocupar siempre el past participle. Uh-huh. Ese es el que va a ocupar. Este es el subject. Este es el verbo to be. Este es past participle. Esa es la forma del verbo. Past participle. Entonces, solo a esta le voy a poner esta letra chiquitilla. Va. Entonces, esta forma es la que va a usar en la voz pasiva. ¿Está claro cuál es la voz pasiva? ¿Por qué se llama voz pasiva? Entonces, en esta voz pasiva siempre se va a ocupar de past participle. Este verbo es el que se va a ocupar. Veamos uh-huh. otro. Come, por ejemplo, come, la forma pasada es come, venir, ¿verdad? La forma uh-huh. pasada es came, pero el pasado participio es come otra vez, mire. Uh-huh. O sea, que por eso es que hay que aprendérselos, porque aquí no hay ninguna forma dicha. Uh-huh. Vaya, por ejemplo, si usted tiene put es el mismo en todos los tiempos, mire. Uh-huh. En todas las formas de los verbos. Put es la misma. ¿Ve? Uh-huh. Si tenemos eat, comer, el pasado es ate y el pasado participio es eaten. ¿Ve? Si tenemos el verbo uh-huh. comprar, buy, mire cuál uh-huh. es el pasado, es bought. Uh-huh. Pero el pasado participio también es bought. Entonces, uh-huh. aquí es donde yo les digo yo que tienen que aprenderse los verbos. Tienen que estudiarlos. Las uh-huh. tres formas. El presente, el pasado y el pasado participio. Porque si usted no se los puede, difícilmente
Cada vez que hiciera una oración va a tener que estar viendo en alguna lista, ¿verdad? O buscándolo en internet. O no los va a poder usar cuando hable. Nunca los va a poder usar cuando hable porque no se los podría. Entonces hay que aprendérselos. Bien dicho. ¿Cree que ya despeje su duda? Sí, ahí sí. Vaya. Está difícil que yo no despeje dudas, le voy a decir. Tanto año de dar clases. Vaya, ahí en la plataforma no sé yo si usted ha tenido dudas. Sí, tengo una, dos preguntitas, pero no han terminado. Vaya, dígame cuál. Esta no, ya le digo. Alguien no tiene para compartir, vea, si quiere yo comparto. Sí. Solo me dicen cuál. Ya en la de los exámenes finales. Examen final, con razón tiene dudas. Con razón tiene dudas y eso si se ha adelantado. Ya está haciendo el examen final. Ya lo terminé. Yo creo que es una pregunta, nada, dos preguntitas nada más las que me faltan, porque no. Ajá, y la número uno la terminó porque fíjese de que yo tengo allí que solo tenía el 80% el día que yo revisé, que fue el martes, va. Yo solo tengo el 80% suyo. Entonces, no sé si lo termino al 100, la sesión 1. Sí, la sesión 1, sí. Sí, la tiene al 100, vaya. Ahora le voy a compartir lo del examen que usted me está diciendo. Vaya, si aquí sí, con razón tiene dudas si es el examen. Vaya, está por parte, ¿será esta la parte 1 o dónde está la duda? En la 4 creo que es esa, ya la hice, ya esa. ¿Esa? ¿En should? No. Es donde uno va a contestar, teacher. Este es el examen final, ¿va? Ese sí ya lo contesté. Entonces, ¿sería en qué parte? En la siguiente. ¿En la parte 2? Que... No, esa ya la conté. Entonces, ¿la parte 3? La 4 creo que es. Vale. ¿Esta? Esa lo trae. Tres preguntas. Vaya, en la número dice instruction, complete the sentences using the form of be plus going to the verbs in brackets. Aquí es cuando veamos eso, que vamos a ver el futuro. No, esa sí ya la hice. Esta ya sí. Entonces esta. Use the following verbs in order to make imperative sentences. How to pose. En esa. Solamente es en la que le digo, la tenía, por aquí. La tenía abierta para... Aquí solo es que va a usar un verbo. Y como aquí dice de window, la más segura es que ahí sea open the window. Es donde dice que hace la máquina. Entonces esa parte si no la puedo ordenar, le pongo de una forma y le pongo de otra y no me da. No, entonces no sé cuál será, porque aquí yo no le veo ninguna que hable de máquina. Y no me da... Mejor búsquela y me escribe en el WhatsApp. Ahí le voy a contestar. Bien. Ya la encontré. Sí, pero de todas maneras ahí en el WhatsApp mejor. Ahí ahí le voy a contestar porque sí tengo que terminar la sesión. Vaya bien. Ok, ahí en el WhatsApp, escríbame, mándeme una captura de pantalla en la parte donde tiene la duda y le voy a contestar. Ok. Bien. See you ahorita tomorrow, Melba. Have a nice night.